mantendré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos. Y la Constitución y las leyes. Y la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Contra todo enemigo interior o exterior. Contra todo enemigo interior o exterior. Que prestaré fidelidad y adhesión a las mismas. Que prestaré fidelidad y adhesión a las mismas. Y que asumo esta obligación libremente. Y que asumo esta obligación libremente. Y sin reserva mental. Y sin reserva mental. Ni propósito de evadirla. Ni propósito de evadirla. Y que desempeñaré bien y fielmente. Y que desempeñaré bien y fielmente. Los deberes del cargo. Los deberes del cargo. Que estoy próximo a ejercer. Que estoy próximo a ejercer. Así me ayude Dios. Que así me ayude Dios. Así le ayude Dios. Freddy Pérez. En este momento, con el aplauso de todos los sidreños de corazón, vamos a tener ante ustedes al honorable Javier Carraquillo en su mensaje inaugural, mensaje con visión de futuro. Muchas gracias. Mil gracias a todos, mis queridos hermanos sidreños, por estar aquí. Quiero unirme al saludo protocolar, pero quiero hacer una distinción de personalidades que, más que representantes de las entidades gubernamentales, son amigos de este pueblo. En primer lugar, en representación del gobernador de Puerto Rico, honorable Alejandro García Padilla, a la secretaria de Recursos Naturales, honorable Carmen Guerrero. Gracias, secretaria, por estar aquí. Y bienvenida a Sidra de Eterna Primavera. Al honorable Luis Estrella Martínez, juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico. A los hermanos del pueblo, del barrio Ceiba, de Montellano, de Certenejas, de Bayamón, de Beatriz, de Arenas, de Rincón, del Sur, Rabanal, Toita, Salto, Honduras y Río Abajo, el mensaje ha llegado claro, más claro que el agua. Ustedes han exigido una administración municipal que con sensibilidad ponga oído en tierra y responda a sus reclamos. Pues mis amigos, esa es la administración municipal que le vamos a dar. Ya mi padre y mi madre hicieron su parte. Ahora me corresponde a mí, a mi esposa y a mis hijos. Que así nos ayude Dios. De Puerto Rico nació Sidra, bautizado por un sol de amanecer y arrullado por la brisa sidreño de corazón. Con piedras, con pío.
y especialmente de los boxeadores. Esto es cuna de boxeadores, cuna de campeones. Una noche hace 2 años, yo estos guantes se los puse a mi hijo para que obtuviera una victoria grande para Sidra, para Puerto Rico. Simbólicamente, esta noche yo te pongo estos guantes para que tú también seas un ganador, para que tengas la victoria y lleve nuestro pueblo por el camino del progreso y el cambio y una nueva visión.